Sí. Y esto es para que no dejemos caer las tradiciones aquí en nuestro pueblo, que ese fue el eslogan de esta honorable Junta de Vecinos que nos alegraron esta feria aquí en San Pedro para nuestro gobierno. Sí, yo creo que sí. Muy bonito. Agradecemos a los donadores de premios, el señor Eleuterio Vargas, el juego de canica, Felipe Rosquera López, de un negocio de luces y juguetes. Mabel Jumeta también nos donó de dulce feliz año. Le ponen cebo para que no pueda subir. ¿Qué cebo? Grasa. Con el calor está caliente y se resbala así como un sartén grasoso. Entonces te quiere subir y te resbala. O se llama el palo encebado porque es grasa. No se ve tan grasoso. No se ve, pero todo ese café no es tierra, es grasa. Con los primeros intentos y están muy al tanto de lo que esté pasando ahí con el palo encebado, les comunicamos a los amigos que los premios están amarrados con hilera, un jaloncito y se está cayendo.